queridos Maxi Turistas, ¿cómo están? Eso es lo que ven acá adelante, es la Plaza Flores. Estoy sobre la calle Yerbal, con Darko es la esquina. Artigas, perdón, es la esquina, con Darko es la otra. Ahí al fondo de todo tiene la iglesia de San José de Flores. La plaza es del año 1894 y la iglesia fue terminada de construir en 1883. Obviamente que la plaza, al ser plaza del pueblo, estuvo siempre, ¿sí? Pero como plaza organizada, 1894. Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener presente de esta zona? Primero, Flores era una localidad de la provincia de Buenos Aires, como era Flores, también lo era Belgrano. Y básicamente se anexaron, fueron anexadas juntas a la capital federal, para formar parte de la capital federal como capital del Estado Nacional, en el año 1880, y la conversión fue en el año 87, donde empezó a haber mayor cantidad de cambios para llevar a este lugar de ser un pueblo rural a una parte de la ciudad que iba creciendo. Bueno, llegó el tranvía, primero llegó el tren que está detrás nuestro, que hay un video en Maxi Tour de eso, y acá tenemos la magnífica catedral, la magnífica iglesia de San José de Flores, ¿sí?, que se terminó de construir en 1883. Es una zona más de la capital federal, pero si ustedes quieren pensar la capital federal en su momento, en 1880 estaba la capital, que era hasta un lugar prácticamente 11, un poquito más de 11, casi poquito de Almagro, no mucho más. Y luego teníamos la prolongación que era Flores y la prolongación que era era Belgrano y toda la parte de esa zona que se anexó junto con este barrio de Flores. San José de Flores es esto, con la bandera nacional de fondo para que ustedes lo vean. Una zona llena de colegios, llena de cultura. Acá han vivido personajes de la talla de Baldomero Fernández Moreno, por ejemplo. La zona fue ideada en la zona donde era la residencia de los Flores. El padre, no recuerdo bien los nombres, pero el padre, obviamente, Flores, fallece y su hijo toma la comandancia del armado de esta localidad y empieza a parcelar las distintas cuadras que había por acá, empieza a armar cuadras y casas y todo, y lo hace junto con Francisco Millán, que era apoderado de la familia Flores y que era amigo de ellos, ¿sí? Entonces, bueno, la primera iglesia se hizo en esta calle que es Fray Cayetano Rodríguez, pero del otro lado de Rivadavia se llama River Indarte, donde hay un cine muy grande, y por eso se dice que como la iglesia estuvo prácticamente en la esquina de allá, ahí es donde estuvo más que nada la iglesia y el camposanto, el lugar donde enterraban a toda la gente en su momento, así que hay historias de fantasmas, bueno, asociadas a todo eso. Es una zona muy importante, ¿por qué? Porque la avenida Rivadavia, que está acá a una cuadra, era el antiguo Camino Real del Oeste. Y el Camino Real del Oeste era por donde las carretas iban, del centro, acá, así, yendo para el interior. Era camino prácticamente obligado para Luján, para Mercedes y para lugares más alejados. De hecho, aquí en esta plaza descansó Manuel Belgrano, en esta zona, perdón, descansó Manuel Belgrano cuando con sus tropas iba para la Villa del Rosario, a 300 kilómetros de acá, y que pudo ahí enarbolar la bandera celeste y blanca por primera vez. Así que es una zona muy importante, rodeando la iglesia que está allá al fondo, de acá no se ve, realmente no se ve, ahora la van a ver, ahí más o menos algo se ve. Existen tres pasajes que van por ahí por el costado, llamadas Salala, Pescadores, y el último siempre me lo olvido, pero son tres pasajes que van entre Rivadavia, Rivera Indarte, Pedernera, que es Artigas del otro lado, que es esta de acá, la de la esquina, pero del otro lado de Rivadavia, y la del fondo, que es Ramón Falcón. Así que zona importante, muy muy importante, muy trascendental para la ciudad de Buenos Aires, porque realmente Flores no era un barrio que es como es ahora, que no es extremadamente enorme, enorme, enorme. Era un barrio que iba desde el cementerio de Flores, acá unas 30 cuadras de acá, hasta Álvarez Jonte, que queda, no sé, 20 cuadras para allá. O sea, era un barrio muy grande y atravesaba justamente el centro de Flores, que estaba justamente en este lugar.
Es un barrio muy lindo, es un barrio muy significativo, con mucha cultura, muchísima cultura. Y otro dato importante es que la iglesia de San José de Flores fue donde un noble y joven Jorge Mario Bergoglio ingresó porque tenía una cita con una chica en la cual le iba a declarar sus intenciones de matrimonio, compra flores, justamente en Flores, valga el juego de palabras, no, no lo tenía pensado esa asociación. Y ingresa y habla con un cura, y ese cura es el que, o ese es el llamado que él siente para ser cura de la Iglesia Católica. Y bueno, obviamente el resto vino después. Hoy, incluso hoy día, miércoles 7 de junio de 2023, fecha en que estoy realizando este video, lo van a someter al Papa Francisco, a Bergoglio, a una intervención para quitarle por la paroscopía unos divertículos ahora a la tarde, a las 5 de la tarde de Italia, así que son las 12 del mediodía de acá, o sea que ya lo deben haber entrado para operarlo a quirófano. Así que bueno, desde las tierras altas de Flores, porque estamos a 25 o 26 metros de altura sobre el nivel del mar, las vías del tren son 26, acá es un poquitito menos, 25, me despido, les mando un abrazo grande a todos y todas, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande, hasta luego.